Estimadas concejalas, concejales, muy buenos días. Vamos a dar por iniciada la presente sesión del Consejo Municipal, sesión ordinaria 1020 de este 1 de septiembre de 2022, siendo las 10 de la mañana con 40 minutos. Tabla a tratar, actas anteriores, acta ordinaria número 1019 pendiente, acta extraordinaria no hay, en temas pendientes, sesiones anteriores no hay, temas nuevos. Centro de Salud Familiar presenta exposición del programa Elige Vida Sana, antecedentes y de 1578-37. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejales y concejales. Buenos días. A solicitud del concejal René Muñoz, que hace unas sesiones atrás pidió un informe sobre este programa, decidimos que era mejor venir a presentárselo porque hay muchas cosas que no se pueden, no quedan muy claras por escrito y además pueden hacerle consultas, así que me acompaña hoy día parte de este grupo. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Bárbara González, de profesión psicopedagoga y encargada del área de fortalecimiento de salud familiar, que es una unidad que engloba todos los programas asociados a la atención primaria, que es el PRAPS. Y uno de estos es el programa Elige Vida Sana, pero para efectos de implementación en nuestro departamento, nosotros le llamamos la unidad de malnutrición por exceso. ¿Ya? ¿Por qué la unidad? Porque en el fondo cuando uno habla de programas se ve algo que es más bien externo y parcializado. La idea es que esto sea una unidad que trabaje en conjunto y en coordinación con el resto de las áreas del Centro de Salud Familiar. Contarles un poco que el programa Vida Sana es una estrategia que baja a través ministerial, a través del Servicio de Salud, y es firmado por un convenio que se firma todos los años, ¿cierto?, entre la municipalidad y el Servicio de Salud Osor, ¿no? Y es una estrategia que dura aproximadamente 6 u 8 meses de intervención que busca reducir los factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? La idea es que esto sea a través de la modificación de los hábitos, ya sea en actividad física y principalmente hábitos de alimentación, ¿ya? Y esto está enfocado a toda la población de 6 a 64 años de edad, 6 meses a 64 años de edad, que sean usuarios FONAS. Eso es súper importante, ¿ya? El objetivo, por supuesto, de este programa tiene que ver con disminuir los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares que están asociados principalmente a estos dos ámbitos, actividad física y alimentación saludable. ¿Ya? En lactantes, por eso trabajamos con niños de 6 meses, niños, niñas, adolescentes, adultos, importante también mencionar a población embarazada, mujeres postpartos también, siempre y cuando se incorporen en el fondo dentro de este rango etario y que cumplan algunos criterios, ya que los vamos a presentar más adelante, importante que sean FONAS. ¿Ya? El convenio a nosotros nos pagan en el fondo por cupo. Ya esta transferencia se realiza por cupo. Como Purranque contamos con 500 cupos, ¿ya? Que es una población alta para lo que nosotros manejamos y es súper importante que ustedes también manejen que esa cantidad de cupos es el mismo cupo que tiene Osorno. ¿Ya? Entonces hay un comparativo ahí en la cantidad de población también que uno pudiera incorporar, ¿ya? No así las otras comunas. Y a nosotros nos dividen por objetivos el ingreso de estos usuarios por grupo etario. ¿Ya? Entonces, de los 6 meses a los 5 años, la meta es ingresar 175 niños y niñas. De los 6 a los 19, que sería nuestra población más bien adolescente, 125 usuarios. De 20 a 64, 175. Y entre embarazadas y puérperas serían 25, lo que nos hace un total de 500 cupos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pregunta? No hay problema. No, después al final. Ya, sube. Seguimos. Bueno, como les decía, esto es un convenio de transferencia de recursos que se firma entre la Municipalidad de Alcurranque y el Servicio de Salud. Está aprobado este año por este decreto alcaldicio con fecha 23 de marzo. El monto de la transferencia global es de 73 millones y fracciones que están ahí. Los gastos asociados a recurso humano son superiores a lo de la transferencia, evidentemente, ya que son la proyección para este año es de 79.338.707 pesos en proyección, lo cual es asumido en el fondo por el per cápita del departamento, ¿ya? A
al igual que los otros tipos de gasto, como arriendo, ustedes saben que este programa físicamente está ubicado en el San Sebastián, donde nosotros arrendamos por efectos de espacio e infraestructura, donde tenemos dificultades. Les quiero contar un poco del equipo. Este año hubo modificaciones en este equipo a raíz de sugerencias también del servicio de salud. Contamos con una nutricionista, que además es coordinadora, que es Scarlett Maldonado, que cuenta con 44 horas. Ella fue contratada en el mes de abril del 2022. Tenemos una nutricionista también, que es ejecutora, que es Leandra Ponce, que cuenta con 22 horas en el programa. Esta profesional ingresó aproximadamente en 2018. Anteriormente tuvo el rol de coordinación, sin embargo, por reestructuración del programa decidimos que ella pasa a ser ejecutora por la cantidad de horas y en el fondo la persona que tiene mayor cantidad de horas disponibles, que es la nutricionista, pueda llevar la coordinación del programa. Contamos con una profesora de educación física, que es Soraya Calderón, que tiene 44 horas, que es una de las profesionales más antiguas del programa, que inició el 2012. Con un preparador físico, que es Francisca Matamala, con 44 horas, que inició en 2013, psicóloga, 44 horas, que inició en abril de este año, un kinesiólogo, que está 44 horas a partir de este abril de este año, y la secretaria, que es la señora Patricia Gallardo, que tiene 33 horas y que está desde el año 2018 participando en este programa, que es aproximadamente cuando el equipo se traslada al San Sebastián y necesitábamos en el fondo que nos ayuden a agendar y llamar. Hasta ahí vamos bien, yo ahora les voy a dejar con Scarlett Maldonado, que es la coordinadora del programa, para que les hable un poco más de la parte técnica y de ahí me gustaría mostrarles el impacto de resultados a partir de algunos años. Hola, muy buenos días, soy Scarlett Maldonado. Buenos días. Y les voy a hablar un poquito sobre el programa. Como decía Bárbara, yo ingresé este año en abril, el 12 de abril, y llevo 4 meses ya en la coordinación. ¿Ya? Bastante contenta con lo que hemos logrado. Y ahora les quiero hablar un poquito sobre cómo funciona el programa. O sea, cuáles son los criterios que nosotros consideramos para decir, este usuario necesita una vida sana. Primero, Bárbara, entonces una pregunta a ti porque aquí vamos a hablar de algo más técnico. ¿Cuáles son los componentes que vienen en el convenio para el programa? ¿Los componentes te refieres a...? Los componentes que se miden desde el servicio. Ah, perfecto. Se nos mide la cantidad de ingresos, ¿ya? ¿Ya? Que esos ingresos miden, ingreso se mide a través de ingreso con nutricionista e ingreso a actividad física. También nos miden la mejora en la condición nutricional al sexto mes, la mejora en la condición de la actividad física al sexto mes. Nos miden también tener el equipo contratado y además nos miden tener una buena práctica. ¿Se está midiendo al sexto mes, no? O sea, perdón. Sí, al sexto mes. Sí. En ambos, los de 20 a 64, en ambos casos, ¿sí? Y en los niños también, al sexto. Sí, sí. Eso se nos mide. Bien, entonces los criterios de inclusión son malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad, personas con perímetro de cintura aumentado, niños y niñas, adolescentes, adultos con obesidad severa o obesidad mórbida, ¿cierto? Y que tengan que cumplir todos los criterios anterior mencionados y que no tengan criterios de exclusión, obviamente, y que si el médico lo determina puede ser denegado el ingreso al programa por problemas cardiovasculares, ¿cierto? Osteoarticulares. Una pregunta, ¿sí? Bueno, yo había comentado que antes de que nada ser coordinario hacer preguntas, pero igual se me va a olvidar. Recapitulando un poco en cuanto a los criterios de inclusión, ¿son estrictamente derivados por médico o también es como el libre albedrío? O sea, cualquier profesional puede derivar al programa vía SAC. ¿Solo con derivación? Sí. Ah, ya, ¿no? Es que, por ejemplo, vamos a ir a una sede y un grupo de señores se va a inscribir en talleres. Sí, también puede ser. Sí. De hecho, no necesariamente delegado. De hecho, se hace un llamado a la población. Exacto. De hecho, este año estuvimos más a la radio. Tiene que tener la autorización médica. Ah, ya. Entonces, sí, solamente cardiovascular. Y de hecho, este año justamente fuimos a la radio y ahí se presentaron los talleres que tenemos.
de actividad física para que la gente igual acuda de manera espontánea y pueda ser ingresada. La actividad física, como es abierta a la comunidad, tampoco se le niega a nadie, sí pueden participar. Ahora, si son personas cardiovasculares, siempre se solicita, se sugiere que tengan la autorización médica para evitar inconvenientes. Bien, para los adolescentes menores de 15 años, también podemos incluir a aquellos que tengan diabetes o hipertensión. Las embarazadas y posparto se incluyen las que tienen resistencia a la insulina, ¿cierto? Y obviamente se espera que todos los beneficiarios sean FONASA. Y también hay un punto de abdominoplastía que también pueden ingresar, pero que no padezcan enfermedades crónicas no transmisibles, eso siempre se recalca que es importante. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios de exclusión o que no pueden ingresar al programa? Obesidad secundaria, que tenga contraindicación de ingreso al programa, siempre firmado por médico, hipertensiones mayores de 15 años, diabetes 1 y 2 en mayores de 15 años, eventos cardiovasculares, como les mencionaba, en todas las edades, insuficiencia orgánica en todas las edades y cualquier otra patología que genere alguna contraindicación, sobre todo de actividad física, porque digamos nutricionalmente uno puede hacer un trabajo, pero la actividad física de repente corre un poquito más de riesgo y ha pasado en otro establecimiento, ¿ya? Entonces ahí, en ese sentido nosotros somos muy minuciosos, porque nuestro objetivo es cuidar la salud de nuestra población. Ahora, en los sectores que intervenimos este año y que estamos en proceso de trabajo son el CESFAM, el CESCOF, o sea, Corte Alto, Colegio Preciosa Sangre, Instituto Alemán, Escuela Villaloburgo, también estamos trabajando con la Bertoldo Hoffman, la Escuela Nueva Israel y la Escuela de la Paz. O sea, este año incluimos escuelas rurales, ya para hacer más participativa a toda la comunidad y todos los sectores alertos. ¿Y ya? Consulta, y ahí están realizando los talleres, ¿cierto? Sí. ¿Estos talleres? Uh-huh. ¿Estos talleres? ¿Con estudiantes, profesores? Sí. Estudiantes. ¿Y nos podría contar un poquito en relación a qué tipo de actividades están haciendo ahí? ¿Quiénes las están ejecutando? Sí, lo voy a comentar. Bueno, las actividades que estamos realizando, nosotros hacemos se llama círculos, pero son talleres. Y en abril, cuando yo llegué, hicimos toda la planificación anual, o sea que tenemos todas las actividades organizadas y enviadas a las personas encargadas de los establecimientos. Nosotros fuimos y hablamos con los directores del establecimiento para poder intervenir ahí. Y dentro de ese programa le enviamos, son 5 círculos de actividad física, alimentación y acompañamiento psicológico, donde nosotros vamos allá y le hacemos una actividad, por ejemplo. Hemos hecho actividades como una gimcana saludable, donde fomentamos la alimentación saludable, fomentamos la actividad física y la psicóloga nos ayuda con el tema de competencia saludable, ¿ya? Hemos tenido actividades de yoga para niños en los colegios, para los más pequeñitos también, y en esa parte la psicóloga hace una imaginería, hacemos respiración consciente, hacemos estiramiento, y todo eso favorece a los niños no solamente en salud física, sino que en salud mental, y todo lo que tiene que ver con la alimentación le damos un material educativo para que lo lleven para las familias, porque siempre es importante tener a la familia informada y que sepa y sobreeducar y que nazca de los niños, decirle a los papás qué es lo que nos están enseñando en el colegio. O sea, siempre va algo para la casa, ¿ya? Para incorporar a las familias. Perfecto. Y usted me dice que partieron con esos talleres, o sea, hicieron la evaluación o el acercamiento, ¿cierto? Sí. De las escuelas en abril. Uh-huh. Ya. ¿Y cuánto llevan ejecutado, por ejemplo, cuántos talleres a esta fecha? A esta fecha, por ejemplo, en la Escuela Rural La Paz. En rural llevamos 2 intervenciones. Ya, ¿en cada uno de la Escuela Rural? Eso tienen... En crucero llevamos 1 actividad y ya. En Huayusca llevamos 2 actividades. Y en los colegios de Purranque y Corte Alto llevamos 3 actividades. Ahora viene la cuarta en septiembre. Sí. Esos son los talleres que se hacen con todo el equipo Vida Sana. ¿Y eso en estos colegios? En los establecimientos educacionales. Ahora, ¿qué otro? Eso es en cuanto a talleres y así. Disculpa, Scarlett, cuando hablas de talleres,
¿quién hace los talleres, por ejemplo, en Corte Alto? Los talleres los hacemos todos. O sea, me refiero a todos. Nutricionista, que soy yo. Soraya Calderón, Francisca Matamala, que son las profesoras de actividad física, y la psicóloga. Nosotros hacemos las actividades con los niños, porque como la ANDA tiene 22 horas, ejecuta, se divide entre Corte Alto y Purranque. Nosotros vamos a hacer las actividades. Consulta. La planificamos a principio. Y la labor, por ejemplo, del kinesiólogo, ¿qué es lo que qué parte de ahí toca él? La labor del kinesiólogo es la misma, hacer las test de ingreso. Como nosotros hacemos un ingreso que tiene que ver con el control nutricional y test de actividad física para medir la condición física de los usuarios, él está encargado de la población adulta del programa. Entonces le hace el test de actividad física de ingreso y además tiene talleres. Los talleres están en Corte Alto, que tiene un grupo activo. Corte Alto. Corte Alto. ¿Cuántas personas son en ese taller de Corte Alto? En ese taller de Corte Alto son 4 personas más o menos. La demanda de actividad física, o sea, la demanda está, ya, pero la gente no está llegando. O sea, así que estamos. Exacto, eso. Y ahora estamos buscando estrategias para hacer mayor difusión y para tener mayor adherencia con los usuarios de la actividad física. ¿Y con cuánta frecuencia va a ir una vez a la semana? 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, sí. Con 4 personas. ¿Y aparte de eso, tiene alguna otra más? Sí, viene. ¿Cómo? ¿Me dijiste Corte Alto igual más? Pues se supone que son 22 horas en Corte Alto. ¿Ese quién es? No, es 44 horas en total en el programa. ¿En total en el programa? Sí, ya. Claro. Okay. ¿Hace la obra administrativa también y...? Sí, y los test de ingreso, las consultas. Por ejemplo, aparte de Corte Alto, ¿en dónde más él desarrolla talleres? ¿En Aguas Andinas? ¿En la sede? ¿En la sede de Aguas Andinas? Sí, y ahora se incorpora una nueva sede que es Kansas. Oh, ya. Parte en septiembre. Ahí Gabriel te irá a los talleres. Vamos a ir a dar una vuelta ahí. Sí, obvio, todos invitados. Esos son los talleres. Ah, y bueno, las sedes que les comentaba. Está la sede de La Carrasco, Aguas Andinas y Kansas, que se incorpora ahora abierto a la comunidad. Entonces, tenemos los establecimientos educacionales, tenemos el gimnasio municipal, donde van todos los usuarios adultos, digamos, hacer la actividad física. Ahí tenemos 2 talleres, tenemos un taller de acondicionamiento físico y un taller de HIIT en el gimnasio municipal y las sedes. Esos son nuestros focos de actividad física. Perdón, población Carrasco, Aguas Andinas, Kansas. 3. Ya, y esos son en sedes. Sí. Y después talleres de HIIT. En el gimnasio municipal, HIIT, acondicionamiento físico. Ya. Y los establecimientos educacionales. Consulta, por ejemplo, el gimnasio municipal, ¿cómo está llegando la gente? ¿Cómo ha respondido ahí? Bien, sí, bastante porque, bien. Porque, por ejemplo, a ella siempre la he visto a Soraya y la chica de Matamala, creo que también. Sí. Siempre la he visto funcionando harto ahí. Francisca. Sí, sí, la chica le va súper bien. Lleva bastante gente y la gente que está llegando, el grupo que se ha armado, está súper motivado. ¿Y esa actividad la realiza en el segundo piso? Sí. Ya, perfecto. Como que hay un agregado que es como... ¿Sí? Un mini gimnasio. Yeah, y el taller de acondicionamiento es en la cancha. Yeah, ¿y eso con cuánto igual? Pero ahí están llegando, digamos que en general en Purranque la gente no llega mucho a los talleres de actividad física. Ya, para nosotros tener una población de 7 a 10 usuarias, estamos contentos. ¿Ya? Esperamos obviamente que llegara mucha más población, teniendo el espacio, teniendo la motivación de las profesoras, entregando una prestación gratuita. Sería que llegaran 20 personas. ¿Y igual por aforo no podemos tener tantas personas y estamos iniciando el taller en varios horarios? Por eso son 2 prioridades. ¿Qué crees tú que podría estar fallando ahí a lo mejor en los horarios? La actividad física en general a nivel nacional tiene una baja adherencia. ¿Ya? Pero falla el clima, falla el sedentarismo. Falla los horarios, hay que preguntarte aquí cuánto hacemos de actividad física con 3 veces. Yo creo que no. Solo para contar nada más que no bajen los brazos, porque en realidad yo creo que el tema de por qué no llega mucho la gente es por el tema de que el adulto mayor tiene miedo a lesionarse. Así que es súper importante lo que está haciendo el kinesiólogo, porque tiene que probar que los músculos estén bien firmes, porque si tiene los músculos muy sueltos a la hora de hacer ejercicio ya
te puedes producir una lesión que te va a dejar fuera de caminar, por ejemplo, de desplazarse durante mucho tiempo. Yo creo que ese es el miedo del adulto mayor, de no llegar a estos problemas. Así que el kinesiólogo aquí representa un rol fundamental a la hora de querer hacer ejercicio, porque hay que hacer esa medición antes de poder ejecutar los ejercicios. Mucha de la gente se lesiona porque, no sé, pues, practica una vez a la semana, va a la cancha, y uno lo ve en gente más joven que se dedica a trabajar y que cuando va a jugar no hace el precalentamiento necesario, nadie le ha enseñado cómo hacerlo, por lo tanto 10 minutos para afuera con un corte en la pierna, un desgarro, un tirón. Y así que por eso no bajen los brazos, porque están empezando, ya igual tiene una cantidad de usuarios que es más o menos, la gente se va a ir acostumbrando, la gente va a ir paso a paso, va a ser primero con el kinesiólogo y seguramente ahí lo va a derivar el kinesiólogo. Ya, usted está en condiciones de poder hacer tanto ejercicio de esta forma, no lo va a mandar a correr 10 kilómetros si el tipo no ha hecho en 4 años no ha hecho nada. Consulta caminada. La educación, sí, que entrega el profesional. Y es por eso que yo igual apoyo que estén trabajando de a poco y que no bajen los brazos. Eso. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Saludarle a todas y a todos. Marimar Compuche. Los horarios, yo creo que son los horarios muchas veces los que hacen que también. Sí. Es porque la gran mayoría, porque aquí tenemos la edad, o sea, de 6-19, de 20-64. Son los horarios, yo creo. ¿En qué horario lo hacen ustedes? Porque la mayoría trabaja. De 8 a 5 de la tarde. Claro. El tema de horario ahí que nos juega en contra. Porque la fuerza laboral está en esa edad. Importante mencionar que los otros años hemos probado con extensiones horarias también antes de la pandemia y llega la misma cantidad de gente. Tenemos baja adherencia en general. En general en la actividad física hay una baja adherencia. Oye, eso no me importa. Sí, esa es la información que nos llegue a nosotros como concejales, si tienen como una fichita o así como esto, que usted lo envíe, perfecto, o entonces uno lo envía a los grupos de WhatsApp que tiene, podemos generar también, traer más gente, buenísimo, más personas. Gracias. Porque sí, si no está la información, yo escucho radio, pero no todos los días escuchamos radio. Muy buena, pero yo sí, muy buena tener a Lidia, pero también soy partidario, disculpe que intervenga en una encuesta, porque el programa, por lo que me di cuenta, viene desde el 2012, por lo tanto tiene 10 años en la comuna. Y uno va viendo que todas las veces, yo lo digo personalmente, yo hago, aunque no lo crean, hago actividad física. pero hay harta oferta de gimnasio privado, entonces estoy viendo que quizás es un buen negocio el gimnasio privado en contraposición a las cosas que son gratis. Y están llenos los gimnasios. Sí, entonces yo creo que por ahí es importante hacer un estudio para ver las razones por las cuales las personas prefieren tal vez ir al mundo privado y no al... Por ejemplo, yo por ahorrar plata iría al... Claro. Ahora nosotros tampoco podemos de una u otra forma obligar los horarios a un horario tan tarde que finalmente... Entonces es igual como que contrapone todo lo que nosotros podemos conversar. Por ejemplo, en el caso de la Pamela Triguillo, que tiene una actividad bastante buena igual, de funcionamiento físico, llega harta gente. Ella funciona en la tarde, ¿verdad? Sí, ella funciona en la tarde, llega como 7:30, 8 en la escuela que hacemos, llegan 30, 40 mujeres más al lado. He visto que tiene bastante. Sí, tiene bastante. Ahora, también es importante mencionar que en el fondo a la gente le gusta mucho la zumba, pero también la actividad física no es solo zumba. Entonces, no, claro, la idea es que podamos ir diversificando. Justo en el caso de Pamela, lo que está haciendo ella hoy en día, si no me equivoco, ¿qué es TikTok? ¿Alcance puedo? Sí. La pregunta es, ¿esta persona no cobra en esa actividad, no es cierto? No, es gratuita. Es gratuita. Entonces, ¿dónde está la coordinación del programa Vida Sana con toda la actividad municipal y la actividad física? ¿Dónde existe esa coordinación? Lo que pasa es que esos son proyectos que se... Es que independiente que sean diferentes, pero sí, es que tenemos que unirnos acá en la comuna con las cosas que se hacen y entre todos sacar para adelante el programa. Nosotros realizamos de forma paralela para que haya más oferta en el tema de... Claro, porque la actividad esa actividad física que está haciendo en el colegio, el equipo de Vida Sana puede estar instalado allá y esa parte de la actividad física y se pueden hacer las actividades igual. Sí, alcalde, la verdad
Es que son complementarias, ¿no? No tenemos por qué nuestros usuarios que vayan a lo que hace la actividad física que hacen a través del IND, porque además eso entiendo que son proyectos y son por un tiempo acotado. En cambio acá necesitamos más extensión y tenemos criterios de inclusión distintos. Pero si el equipo de vida sana, la actividad que está haciendo, por ejemplo, en Huayusca, es porque no hay oferta de actividad física en la escuela y no la estamos haciendo nosotros. Pero hay que unir las ofertas, si se puede. O sea, toda la gente que estaba incorporada ahí en lo que están diciendo, en el Preciosa Sangre, obviamente que la podemos incorporar al programa de medicina, así que tienen los requisitos de ingreso. Pero se tiene que hacer la conexión, o sea, tenemos que trabajar en conjunto con el municipio. ¿Ya? Y si eso falta, también nos puede fallar a nosotros como sistema. ¿Ya? Pero tenemos que unirnos y coordinarnos. Con el encargado de deporte, o sea, tenemos que unirnos. El tema es que estos proyectos del INE no quieren continuar en el tiempo. Pues no importa, terminan y quedan en el aire, nosotros tenemos que seguir el periodo. Si no tienen continuidad en tiempo, con mayor razón, porque la continuidad se la damos nosotros como programa Vida Sana. Y la gente igual lo va a aceptar. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer ese trabajo. Yo creo que, alcalde, la palabra, sí, yo creo que voy a estar de acuerdo con la colega acá, porque resulta que cuando para la Zumba, que yo voy a Zumba, cuando puedo ir por el tema de la pega, de repente, ahora está respirando. Yo iba al tema de lo que hace Pamela, acondicionamiento físico, pero ya uno le están doliendo las articulaciones, yo no puedo ir a eso, voy a Zumba que un poco menos. Pero cuando se termina el IND, la Zumba, las chicas quedan esperando, no hay más. Claro, nosotros podemos intervenir como programa de sana en el mismo lugar, con el profesional de educación física, y se sigue haciendo esa actividad. O sea, esa coordinación hay que hacerla. Yo creo que podríamos reunirnos y conversarla más a fondo para ver qué posibilidades tenemos. Sí, eso, gracias. Continúen los colegas. Ahora, estos son, bueno, esta estrategia yo la presenté en abril al equipo gestor, que era más o menos cómo nosotros vamos a dar cumplimiento con lo que nos pide el convenio, que es impacto e ingresos. Ya, el impacto de los ingresos era 500 y lo abordamos de 6 meses a 5 años, que nos pedían un total de 125 usuarios, tendríamos un total de 210. O sea, actualmente, hoy en día tenemos ingresados 326 usuarios, con el corte del 30 de julio. ¿Ya? Con eso quiero decir que hasta el momento vamos bien con el impacto de ingresos y cómo nosotros lo abordamos con los establecimientos educacionales, el Preciosa Sangre, Villaloburgo, que igual se me olvidó de mencionarlo, Instituto Alemán, y trabajamos con un total de 210 usuarios en este grupo etario, con 35 usuarios indirectos, o sea que no cumplen los criterios de inclusión, pero aún así nosotros igual le entregamos la prestación de actividad física, de nutrición e interésico. ¿Ya? De 6 a 19 años tenemos Villaloburgo, Bertoldo Hoffman y Crucero Huayusca. En total nosotros proyectamos 244 usuarios y 119 indirectos. ¿Ya? Y ahí nos piden un total de 175 usuarios, o sea, cumplir. Ya de aquí a fin de año deberíamos cumplir con el impacto de ingresos y de 20 a 64 con nuestra sede aguandina, la Carrasco. Ahí nos falta agregar Kansas, HIIT y taller anaeróbico-aeróbico. Con 175 usuarios que al corte de julio tenemos 96 usuarios ingresados. ¿Ya? O sea, de aquí a diciembre nos quedaría un total de 75 usuarios más o menos por ingresar. ¿Ya? Y embarazada y puérpera, de enero a marzo tuvimos un total de 44 usuarios. Hasta el momento las embarazadas igual les cuesta un poquito de irse a vida sana, pero aún así tenemos 5 usuarios y tenemos la... Nuestra meta es de aquí a diciembre llegar con las 25 usuarias que nos está solicitando el convenio. Y ahí también se están haciendo talleres de embarazadas, me olvidé mencionar eso. Disculpa, Scarlett, ¿cuántas embarazadas y propias tienen ingresadas de enero a marzo entonces? 5 usuarias. 5. Sí. Es que como dice 44, ¿a qué se refiere? No, ese es el corte sacado en red. Sí, o sea, hay 44 usuarios, pero de esas 44 solo 5 han ingresado propias. Claro, ¿por qué? Porque viven fuera, sí. Les complica venir.
no les gusta o nunca anteriormente han hecho actividad física o estabilidad sana y no quieren participar. ¿Ya? Y es súper respetable, está bien. Pero nuestra misión hoy en día es de aquí a diciembre tener nuestras 25 usuarios. Bueno. Fantástico. Me gustaría presentarles, gracias, Carmen. Me gustaría presentarles también un poco el histórico de los ingresos. Nosotros, yo les comentaba al inicio que tenemos por convenio 500 cupos todos los años. El 2017, y aquí van a ver un poco la proyección que tenemos para el 2022, no consideramos el 2020 y el 2021 por ser pandemia, por lo tanto no ingresamos muchos usuarios. Sin embargo, mantuvimos en el fondo usuarios en atención del año 2019. El 2017, como ven, se logró en todo el año ingresar 250 usuarios. El 2018, alrededor de 350, de enero a diciembre del año, considerando un equipo bastante grande. El año 2019, que fue lo que más logramos, fueron alrededor de 417, 420 aproximadamente. Y el 2022, solo a julio, llevamos 325 usuarios ingresados. Ingresados quiere decir que tuvieron el ingreso nutricionista y el ingreso del test de actividad física. Si ustedes ven que nuestro corte a julio del 2022 es más del 50% que realizamos en el mejor de nuestros años anteriores, que fue el año 2019. Por lo tanto, con esta proyección, damos por cumplida de alguna manera de aquí a diciembre la meta de la cantidad de ingresos, esto que nunca habíamos logrado en los años anteriores. Y este es un programa que también me gustaría comentarles que a nivel nacional es de difícil impacto y de difícil, digamos, implementación, ¿ya? Por lo tanto, estamos como equipo muy orgullosos de lo que estamos realizando. Hemos hecho una reestructura bastante importante en el equipo. Hay cosas que mejorar y se agradecen estas instancias donde podamos conversar y se nos puedan dar ideas también, porque uno muchas veces estando ahí mismo en el área técnica se les puede escapar algunas cosas, así que se agradece. Y esa sería nuestra presentación por hoy. Nos gustaría que se queden también con que se le está poniendo todo el empeño y todo el trabajo para lograr el objetivo, y ojalá, y así lo damos por cumplido, este año tengamos por primera vez en la historia los 500 cupos en la comuna ingresados. Así que eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Tienes consultas? Sí, Alicia. Aprovecho para preguntarle a la... Este es un programa que es súper bueno y un equipo que, o sea, y de la forma como uno se puede intervenir en los colegios es excelente. Me gustaría que se aumente, ojalá dentro de las posibilidades de los colegios municipales, que son los que faltan ahí, y obviamente llegar a los colegios rurales, que es donde hay más alumnos en el fondo para poder intervenir. Ahora, cuando estamos en un programa de vida sana, o sea, no quiero que nos quedemos con la sensación de que, ingresaron. Evidentemente. ¿Ya? No es esa la misión. Yo voy a ingresar de 500 personas. No, pero ¿qué pasó con las 500 personas? ¿Ya? ¿A cuánto se les hizo seguimiento de control? ¿Bajaron su peso inicial, del peso inicial al peso del control? ¿Cuánto tenemos en relación al índice de masa corporal? ¿Cómo están? Esos resultados me gustaría que nosotros en algún momento los tuviéramos. Porque ingreso, yo puedo ingresar un montón de gente, pero ¿tuve efectos? Sin duda, sin duda. ¿Ya? Ahora es importante mencionar también, que no lo mostré aquí, pero en los años anteriores es difícil, por eso insisto que es un programa excelente, pero que tal vez nosotros, y que lo hemos hablado con el servicio, le haríamos algunos cambios metodológicos, ¿ya? Porque es un programa que viene en el fondo muy estructurado desde el ministerio. Entonces, nos piden, e incluso peleamos con los indicadores con los que se nos miden, porque en el fondo no se nos mide que los 500 tengan un impacto. Se nos mide que la población que esté bajo control tenga un impacto. Y de eso, por ejemplo, claro, nosotros podemos ingresar 500, pero se pueden mantener bajo control, que sucedió un año, 23. Y de los 23 mejoraron 11. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos muy claro que nuestro objetivo, más que cumplir los 500 ingresos, es el impacto sanitario que nosotros estamos haciendo con esa familia, con ese usuario puntual, pero también tratamos de hacer una intervención familiar, ¿ya? Porque uno no saca nada de cumplir solamente con ingresar, voy a dar un ejemplo, al adolescente de 15 años y la familia no cambia los hábitos. Entonces lo que nosotros buscamos es hacer
una intervención que tenga que ver con la salud familiar, en el fondo, que ojalá toda la familia acompañe. Y eso es en lo que estamos enfocados como equipo, en tratar de hacer una intervención que sea integral y que no sea parcializada, en el fondo, tal como ustedes lo mencionan. Entonces, sí, efectivamente, nuestro objetivo de trabajo, más que el número, muestro el número aquí porque es algo que se nos mide, ¿eh? Y que se nos mide y que en el fondo es súper complejo de lograr. Ni siquiera Osorno, con la cantidad de población que tiene, logra los 500 cupos. Y disculpa, sí. Barbarita, o sea, es verdad que se nos mide, pero ese es un componente. Por supuesto. Y el segundo componente también se mide. Claro, ese es el que yo te digo que se mide por la población bajo control. Exactamente. No de los 500. Exacto. Entonces, si yo mantengo, por ejemplo, mantengo bajo control, y que es una pelea que tenemos con el servicio, porque a nosotros no nos parece esa forma de medir, es que si de los 500, 23 se mantienen, bajo control solo te miden la mejoría de los 23, no de los 500, y eso te da el porcentaje. Entonces es súper injusto, porque en el fondo tú puedes cumplir los ingresos y mantener solo a 23 bajo control, que no es nuestro caso. Lo que nosotros buscamos es que ojalá la mayor cantidad de personas puedan mantenerse con mejoras en los indicadores. ¿Está bien? Ya. Sí, quiero complementar con lo que pregunta la concejala. Yo le encuentro toda la razón a lo que usted plantea, pero desgraciadamente, como dice Bárbara, es así como nos miden. Nosotros incluso, como señala Bárbara, somos la comuna que tiene mayor cantidad de ingresos, o sea, de cupos en relación a la población, porque tenemos la misma cantidad que Osorno. Nosotros hemos incluso evaluado como equipo dejar de tener este convenio, porque es tan estructurado y viene tan estructurado desde el ministerio, nos cambian las reglas del juego todos los años, que no nos parece que es la forma adecuada de lograr un resultado. Pero desgraciadamente es lo que nos obligan a hacer. Nosotros hemos pensado hacerlo como programa municipal, como incorporarlo como acción del per cápita, porque viene demasiado estructurado. Sí. O sea, como no nos miden estos 500, ¿cuál es el resultado de los 500? Nos miden el resultado de los que se mantuvieron permanentemente. Lo que pasa es, yo entiendo como cuando vienen las cosas estructuradas de servicio, pero nosotros no tenemos por qué ser estructurados. La respuesta que se le da al servicio en relación a lo que se tiene que hacer, perfecto, ningún problema. Pero nosotros tenemos que pensar en la gente que vive acá en Purranque y cómo podemos intervenirla, sí, en general. Sí. No importa que nos traspasemos el convenio y la estructura que trae el programa. No, sí, esto, pero de que nos sirven los recursos que ingresan. No, sí, los recursos que ingresan acá en relación a los profesionales que hay son valiosos. Entonces, y esos profesionales hay que sacarle el jugo en el fondo, en el sentido hipotético, ¿no? De sobre exigir, ¿no? Pero sí utilizarlo de tal manera que ejerzan su rol como corresponde y tengan resultados que van más allá del convenio. Sí, sí, o sea, no quiero que se queden con el convenio cuadrado. ¿Me entienden? Para complementar lo que dice la concejala, efectivamente, o sea, el objetivo del Departamento de Salud es ir más allá de lo que dice el programa. Y ustedes, no sé si pueden volver a proyectar, donde veían los casos indirectos. Hay gente que está ingresada que no corresponde. Está ingresada, sí, que sí, no corresponde al programa. De hecho, sí, ahí de 6 a 19 años hay 119 personas que no tienen los requisitos, pero estamos entregando las prestaciones aunque no incluyan el programa. Y además de los 244, han superado con creces el requisito del convenio, que son 125. Entonces, eso sí se está haciendo. Sí. Yo quería agregar algo igual, y quisiera asegurar que el seguimiento está siendo realizado, porque nosotros cada vez que ingresa un usuario, si tiene una malnutrición, o sea, cuando tiene malnutrición de exceso, lo citamos cada 2 meses con nutricionista y le ponemos cuándo termina su ciclo, que tampoco es un término de ciclo tan estricto, ¿cierto? Y nosotros sí medimos el impacto de mejora de hábitos, de mejora de condición física. Eso se realiza siempre y es exigencia y nos miden el impacto de evolución del paciente. Entonces el seguimiento que nosotros llevamos, o al menos que yo llevo con mis planillas, es demasiado minucioso y todos los usuarios sí van a ser controlados. Sí, eso es lo que nos gustaría, como digo, no sé, supongo que a mí los concejales igual, es ver los resultados. Sí, lógico. Y porque es bueno saber de, aunque sea una persona que mejore su condición, sí, ya en la familia completa. Sí. ¿Ya? Sí, entonces eso es lo que a mí me gustaría saber. De hecho, tenemos usuarios. Sí, yo creo que, o sea, sería bueno como a fin de año, cuando termine el ciclo del programa, poder presentar las mejoras. Por favor. Como Corte Alto, Purranque, sectores rurales. ¿Lo abrió? Don René estaba primero. Ya, muchas gracias. Adelante. A ver.
escuchar con atención. No es que uno sea cargante, ¿eh? pero sí, sí lo soy. Hay que ser reiterativo en ocasiones. Y por lo que he escuchado, se hace imprescindible hacer un estudio, ¿cierto?, en base a una encuesta seria. Sí. En base a una encuesta seria, como tal. ¿Por qué digo esto? Y aquí voy a hablar igual, nosotros no somos funcionarios públicos, concejales, pero sí somos políticos. Y como político le puedo decir que no hay que quedarse solamente con la radio, ni con yo creo que aquí los entienden. Yo no soy gran político, pero esas dos cosas no es suficiente. Cuando uno quiere comprometer a alguien, se hace a través de una cosa muy directa. No quiero hacer ninguna comparación, pues las comparaciones no son buenas, pero sí le puedo decir que, por ejemplo, cuando uno conversa con otras personas, y esto es con ningún ánimo, por si acaso, lo quiero dejar de manifiesto, negativo, cuando uno conversa con los adultos mayores, ellos, por ejemplo, siempre hablan con mucho cariño de la atención que le proporciona, por ejemplo, personas de otro programa que es el más... porque las señoritas van a verla, llaman por teléfono. Entonces, esas son a veces estrategias, y recalco, ustedes, señorita Scarlett, me da la impresión que no evitan esto, por lo que estaba viendo, y yo no tengo las respuestas ni las verdades, pero sí le puedo decir que la radio y el cartelito no es suficiente. Claro. Hay otras estrategias, otros mecanismos de persuasión. Y lo otro, estimada, sería como una forma de poder, tal vez una sugerencia, máquinas, por ejemplo, la gente le atrae mucho las máquinas. Sí, tenemos. La sala del gimnasio está completamente equipada con HIT. Esto se hace los llamados telefónicos también, vamos a las casas de los usuarios. También lo hemos hecho. Hay que ser cargados. Sí, estamos súper cargados. Pero la encuesta le va a dar, yo creo que le va a dar un poco, si una encuesta muy bien elaborada, le puede abrir bastante, cierto, el espectro al respecto. La hemos planteado, sí, lo habíamos conversado. En verdad estamos siempre en constante revisión de cómo mejorar, y habíamos conversado hacer una encuesta de por qué en el fondo la gente no está llegando a la oferta de actividad física que tenemos. Entonces, es muy importante. En política se utiliza mucho la encuesta, aunque uno a veces no se da cuenta, pero se utiliza. Muchas gracias. Alcalde, quiero responderle a consejero. Sí, don Rodrigo. El programa Más Ama está enfocado en un segmento etario que no incorpora el programa Vida Sana. Ya es hasta 64, y el Vida Más Ama está enfocado en programas adultos mayores. Viene con recursos para lo que usted plantea, que en el fondo es visita domiciliaria, trabajar con los adultos mayores, porque el perfil de ese programa es un trabajo comunitario que tiene recursos para esa acogida. Ahora, usar esa estrategia en un programa de Vida Sana carece los costos, porque no vienen recursos para eso. Significa que teníamos que tener un personal que, en vez de hacer las actividades que los chicos están realizando, tendría que hacer un acompañamiento casa por casa, visita por visita, y eso tiene un costo. Y el costo, no, ese costo de esa prestación, no la financia el programa. No así en Más Ama, que tiene un enfoque completamente distinto. Claro. Y que tiene un perfil de los funcionarios que ejercen esa acción para tratar a adultos mayores, para estar en el domicilio, para hacer juegos lúdicos, es distinto. Y claro, no solamente, o sea, este segmento de adultos mayores no ingresa al programa de esa, más que nada hablaba, estimado Rodrigo, de la estrategia, pero sí, también entiendo a veces el tema económico, quién eso juega en común. Pero a lo que quiero apuntar es sobre la importancia de la fidelización de los posibles usuarios. Y ahí eso, primera cosa, tiene que tener un estudio acabado. Por ejemplo, contrastar, usar datos, por ejemplo, entre la posible encuesta, se me ocurre, tal vez con la lista de asistencia, ver, por ejemplo, quiénes asistían en un comienzo, porque después dejaron de asistir, pero eso ya es lo que... eso ya uno no se ve. Sí, sí. Pero decir nomás, como un simple mortal, que uno... De hecho, igual estamos organizando, me olvidé mencionarlo, encuentros Vida Sana, donde pueden ir los usuarios con su familia y con invitados, porque es abierto a la comunidad. Así que esas instancias son para motivar a la gente, para que inviten a las personas. Llevamos dos encuentros. Al día de ayer fue el segundo encuentro, que fue el Corte Alto. Invitamos a algunos usuarios de Purrán y tuvo bastante buena asistencia.
bien entretenido y ahí la gente igual se afiata un poco más, comparte su experiencia y nos da ideas cómo podemos motivar las colectividades físicas, o sea, qué actividades le gustaría hacer a futuro, cuando mejor el tiempo, al exterior, así que de ahí vamos sacando y escuchando a nuestras mujeres. Claro. Escuchaba con atención para terminar lo que decía acá mi colega Ariana Huelpán. Él es más deportista. Sí, jugaba en la Grande Liga. pero a veces pasa, ¿no? Que las personas en la actividad física, a mí me pasó igual en su momento, se aburren por el tema de que más que aburrirse vienen los primeros dolores a un principio. Es fundamental el trabajo que haga el kinesiólogo ahí. Muy, muy importante el trabajo que hace el kinesiólogo. En ese sentido, me hizo eco porque cuando uno comienza esto, te duele el cuerpo. ¿Alguien más? No, solamente agradecer la presentación de las profesionales, ¿cierto? Del programa. Estamos aquí en presencia de uno más de los programas políticas públicas que no están elaborados en base a la evidencia, ya, por ejemplo. Creo yo, porque finalmente, como todas muchas políticas públicas a nivel nacional se han desarrollado en Santiago nomás y se caen después, se descentralizan y funcionan no como dicen funcionar. Por ejemplo, está estudiado que en África, si tú invitas a una persona a vacunarse, ya no va a asistir, pero si tú le invitas a vacunarse y en relación a la situación que vive África, ¿cierto? Le agregas, por ejemplo, un kilo de lenteja, un kilo de poroto, esa persona sí va a ir porque finalmente ese kilo de poroto sale mucho más barato que la misma intervención posterior, ¿ya? Por no vacunarse por esa enfermedad. Entonces, yo creo hoy día, y para ser un poco crítico, si por ejemplo este programa estuviese supeditado, o por ejemplo, algún beneficio del Estado, algún bono estuviese supeditado a la participación en este programa, sería mucho más distinto, ¿ya? Pero aún así, me refiero a que se llenaría mucho más de personas participando en el programa. Pero aún así, chicas, las invito a que de alguna u otra forma trabajen más en coordinación y puedan aumentar la convocatoria. Ya, nosotros, personalmente, yo me pongo a disposición también de poder colaborar si necesitan de alguna forma acercar a los vecinos, sector norte, población cáncer, conversar, realizar alguna reunión con todas las personas de allá para que puedan participar y se informen del programa, de las actividades que van a hacer. Bueno, estoy a disposición, no solamente con esa población, sino que también con otras que podamos enfocarnos. Así que, de mi parte, no, eso. Comprometo mi participación ahí para tratar de apoyar un poco. Muchas gracias. Doña Ali. Sí, gracias, alcalde. También complementar lo mismo que dice el colega Gabriel, porque hay juntas de vecinos que funcionan bastante bien, sobre todo el sector norte, ¿verdad? Y este tipo de programas se ve como no es tan conocido, porque la radio la gente no la escucha, para que estamos con cosas. De hecho, uno lo llama porque de repente sale como que vio qué pasó, dijo como el antiguo y pasó la vieja y nos subimos. Es bueno que se hagan las reuniones en los sectores con las juntas de vecinos. De hecho, hay algunas que han cambiado de directiva, que están disponibles para trabajar este programa, pero también yo quiero señalar que aquí también nos faltan los colegios municipales, ¿ya? Nos falta la población Carrasco, el Colegio Crecer, dedicarle el diente también ahí, porque son programas nuestros del CEFAM, del Plata Municipal, que se debieran enfocar también en nuestros colegios municipales. Eso está bien. Nosotros igual ayudamos en la convocatoria, si ustedes nos dicen también en los sectores y en todas partes. Y yo creo que también acá, como nosotros algunos, igual le hacemos que jugamos fútbol, baby, vamos a Zumba. Tenemos otro grupo también que podemos acercar, que no necesariamente van a donde nosotros vamos en el día. No todas las, bueno, las jefas de hogar están de repente en las casas igual haciendo su trabajo, pero hay ciertos lapsos de tiempo que también podrían nosotros canalizar, no sé, fidelizar, como dice acá el colega, para convocar también en todos los varios sectores. Muchas gracias, doña Lidia. Parece que todo ya se ha expresado. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Pam, por esta exposición del programa Elige Vida Sana. Algún día les haremos caso para llevar una vida sana. De a poquito. Vamos con la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO.
para la transferencia de recursos para la siguiente organización de funcionales: Club Deportivo Social y Cultural La Manada Curranque, RUT 65191-266-0, por 300 mil pesos, para desarrollar la segunda fecha del golbol en Curranque. Este es un compromiso que me he adoptado con ellos. Pero esto nos lo va a explicar Don Tito Barra. Y también se va a pronunciar por el tema de la transferencia por 600 mil pesos para la educación cultural y turismo rural Río de la Plata, para apoyar a familias del sector por el tema relacionado a temas hídricos. Un tito. Alcaldes, concejales, concejales, buenos días. Como comentaba el alcalde, la Dirección de Desarrollo Comunitario requiere, ¿no es cierto?, la transferencia para el Club Deportivo Social y Cultural La Manada. Acá nos acompaña Alfredo Caro, ¿ya?, que tesorero de la agrupación, y quiero que se le podemos dar unos minutos para que él también pueda explicar cuál es el fin y el objetivo, ¿no es cierto?, de esta solicitud de transferencia que se le hizo, ¿no es cierto?, al municipio. Alfredo. Buenos días, alcalde, concejales. Buenos días, bien. Buenos días. Bueno, quiero explicarle que, bueno, nuestro deporte que hacemos, lo realizamos personas con discapacidad visual o ciega. Este deporte que realizamos está a nivel nacional, que participamos en una liga. Igual con tal que este deporte fue hecho en la Segunda Guerra Mundial para rehabilitar a las personas que venían soldados y han sido afectados con discapacidad visual. Y también les cuento con tales que, como decía Don Tito, nosotros vamos a realizar la segunda fecha de nuestra federación, que va a ser el 8 y 9 a Campurranque de octubre, que ha sido ya hemos realizado la primera vez, que fue hace 2019, que fue muy buena aceptada por nuestra liga, que fue estar en todo Chile, que fue una de las mejores, por el apoyo que hubo aquí en la municipalidad y por el ex alcalde que había y el consejo. Y siempre hemos tenido una buena acogida en nuestra liga y nuestro deporte aquí en la comuna, que somos el único equipo que hay dentro de la región que es de golpes. Y hemos participado en los paranacionales y estamos trabajando igual para participar en otro año de nuevamente los paranacionales. Así que igual se le agradece todo el apoyo que han tenido el consejo y el alcalde y todos los funcionarios municipales. Así que eso sería. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, el tesorero de la educación La Parada. Bueno, como comentaba Alfredo. No, me digo, segunda bien, sí. No más para Alfredo. 8 o 9 de octubre en el gimnasio, Alfredo, ¿y a qué hora más o menos? Gimnasio municipal. Eso se realizaría, bueno. Más o menos, sí. Como está coordinando, depende porque vienen equipos de diferentes regiones y de parte del país. Entonces, sería. Hay que coordinar de repente la llegada de los equipos que llegan. No, pero los partidos generalmente son por la tarde, ¿cierto? No, podemos partir. Si de repente llegan los equipos, como nosotros tenemos solicitado el gimnasio para el día viernes, si llegan los equipos de Santiago y los árbitros, porque son 6 árbitros que viajan de Santiago, si llegan dentro de la mañana. Ah, puede ser. Puede empezar a las 9 de la mañana. Correcto, ya. Hasta las 8 de la tarde. Ah, correcto. O puede ser que si llega muy tarde, porque hay marcado de cancha, y si empieza, se puede tener a las 11, puede empezar a las 12. Y como son 2 días de competencia, ya. Y esto va a ser mixto. Hay equipo femenino y masculino. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como comentaba Alfredo, esto lo estamos trabajando en conjunto con la oficina de deporte y la oficina de discapacidad que encabeza Leonardo Barría. Y la idea es colaborar, ¿no es cierto?, en una nueva fecha del torneo, el cual se va a realizar 7, 8 y 9 de octubre en el gimnasio municipal. Y como les explicaba Alfredo, bueno, hay que hacer una coordinación con el internado, ¿no es cierto?, y también con el CEFAN, ¿no es cierto?, por el tema de tener disponible algún paramédico por alguna eventualidad para que no nos pase ninguna cosa, pero obviamente que para resguardar la salud de los competidores. Y eso va a depender porque parte con un marcado de cancha, obviamente que hay que hacer un marcado especial, y después se comienza con el torneo el día sábado y el día domingo, y hay que esperar también las delegaciones que vienen de otras partes del país.
se le va a estar avisando obviamente con anticipación la fecha, ¿no es cierto?, y los horarios. El aporte que ellos solicitan es para adquirir alimentación sana, tanto para todos los que van a competir y también para premio y estímulo. La coordinación se está llevando a cabo también, como les comentaba, a través de la Oficina de Deporte y Oficina de Discapacidad, tanto en el liceo y obviamente posterior con el CEPAL. Patito, en el objetivo nosotros indicamos galvanos y colaciones. ¿Sí? Me señalaste premios y estímulo. Galvanos, sí. Los galvanos, sí, los galvanos. Ah, perfecto. Sí, galvanos, sí. Porque si después se cambia, puede ser una otra cosa. Es que, claro, son galvanos, lo que pasa es que hablamos de estímulo, pero son galvanos. No sé si me permite, yo creo que estamos a tiempo de poder ampliar un poquito el criterio por si acaso. ¿Sí? Premio, estímulo, copa y otros puede ser, sí. Abrir un poquito el criterio para no quedar tan amarrado. Yo comparto plenamente lo que dice la secretaria. Abre un poquito el criterio. Lo dejamos un poquito más amplio, sí, por si acaso quieren otro. Porque si tengas una copa, no va a poder. Claro. Que lo tengas ahí. Porque ya viene. O para el marcado de la cancha, capaz que necesite un lazo, no sé qué necesitará. Que eso lo vemos nosotros. Pero por eso, pero. Claro. No, pero que aparte, no, la parte de la solicitud. Ah, ya, ok. Esa solicitud la hacen. Porque okay, bien la prevención, okay, entenderla, porque puede que se ocurra. Exacto. Sí. ¿Seguimos? Sí, ya. Sí. ¿Alguien más se va a manifestar sobre el tema? Consulta. Muchas gracias, estimado alcalde. Bueno, saludar acá a su representante, que hoy día no es primera vez que estamos frente a la manada, frente al club deportivo, y felicitarlos, ¿cierto? Nunca me olvidaré que yo un día venía de Puerto Montt en bus, acá el representante no tiene por qué saberlo, y venían cuatro personas conversando de las estrategias porque venían a enfrentarse contra la manada. Ese día. Yo lo escuchaba, yo venía atrás. Siendo puro, ni siquiera les pasó el dato con él. Sí. Ese día perdimos por culpa de él. No, súper, me gustó mucho su dato. Yo no sabía eso del tema de cómo se inicia el gol. Sabía que después de la Segunda Guerra Mundial igual hubieron talleres para que las personas pudieran volver a hablar. Eso sí, pero del gol, no. Así que. Eso, estimado, y contento, yo creo que acá ningún concejal podría oponerse a esta tan loable, cierta iniciativa de desarrollar esta segunda fecha. Esta vez, si es que escucha algo, lo llamo. Muchas gracias. Me comprometo. Me comprometo a llamarlo. No, solamente agradecer y felicitarlo y desearle todo el éxito a la gente de la manada de Burranque en este desafío que... el cual se aproxima, ya, obviamente uno aprueba esto con toda la mejor disposición y de que puedan obviamente desarrollar su deporte. Bueno, y obviamente saludar también a don Bernardo Barría, que encabeza la oficina de discapacidad, creo que no había sido presentado acá, no me acuerdo. Sí, entonces se volvió a tan semejante personaje. No, eso no va a ser alcalde, ya sale todo el éxito nomás a la gente de la manada. Gracias, bueno, saludar, ¿cierto? Alfredo, que nos conocemos hace harto tiempo. Solamente felicitarlo por todo el logro que han tenido durante estos años. Y qué bueno que se retome ahora en vuelta de la pandemia, ¿cierto? Yo creo que todos necesitamos reunirnos con nuestra gente y disponible para colaborar. Esos días, si necesitan apoyo, estoy disponible igual para que estén alguna cosa o colaborar en la cocina, lo que ustedes necesiten. Porque yo creo que igual el rol de concejal no solamente estar aquí en esta mesa política, y nosotros siempre andamos colaborando en las organizaciones, sobre todo la inclusión, ¿cierto? Estuvimos igual viniendo ahí suscurantes, colaborando, siempre faltan manos en estas actividades, así que disponible igual nosotros, yo por lo menos por mi parte, eso, y que les vaya súper bien, ojalá por aquí nadie. Vamos a camisetear por Curvay. Eso, gracias, alcalde. Un cortito nomás. A través de, bueno, Alfredo. Uy, ya, perdón, señora Alicia. Disculpa. Sí, que no. Perdón. Sí, de lo mío es cortito. Sí. Alfredo, gracias por la presentación. En el fondo, a través tuyo, enviarle un cariñoso abrazo, saludo y éxito en esta fecha. Que ojalá, como dice la concejala Lidia, podamos tener el título acá y
la mayor de los premios aquí en Porto. Así que eso, un abrazo grande y transmíteselo a la manada. Bueno, gracias. Señora Alicia, mi disculpa. Ya, no importa, alcalde. Sí. No, quería saludar especialmente a don Alfredo, que está aquí en representación de incluso de Byron. Estimo mucho a Byron, lo conozco de mucho tiempo, y el primer campeonato que se hizo acá de Woodball fue justamente con el Departamento de Salud, que nos juntamos y lo hicimos en ese hace muchos años atrás. Hay que decir, es un juego muy, muy entretenido, es muy lindo verlo. Y bueno, mando el cariño y las felicitaciones al equipo que se ha mantenido y a este grupo que se organizó como la manada. Ahí sí, le mando un cariñoso saludo, especialmente a todos ustedes. ¿Ya? Eso es. Muchas gracias, señora Alicia. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Que gane el más mejor. Vamos de inmediato entonces al proceso de votación respecto de la solicitud de IDECO de transferencia de recursos para el Club Deportivo Social y Cultural La Manada, Fugangue, RUT 65.191.266-0 por 300.000 pesos para desarrollar la segunda fecha de voleibol en Urranque para un beneficio de 54 personas correspondiente al campeonato nacional para personas con discapacidad visual y para la adquisición de premios y artículos como copas o galvanos y colaciones. Lo ampliamos, digamos. Sí. Premios y estímulos. Premios y estímulos. Muy bien. En votación, colegas, por mi parte, apruebo. Apruebo. Y me gustaría, Alfredo, que en el documento que enviaste dice 7, 8 y 9. ¿Va a ser así o es 8 y 9 nomás? Es sábado y domingo. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9 es campeonato, pero ya el 7 se comienza a preparar todo con el tema. Correcto. La verdad, en la tabla, yo no quise intencionalmente, le comentaba al alcalde que no coloqué la fecha, porque a veces ocurre el imponderable y después queda en el objetivo y tenemos que hacer un consejo para cambiar el objetivo. Correcto. Sí, abierto mejor. Sí. No, que quería saber nomás la fecha que está. Porque la fecha se va a informar con anticipación. Seguramente van a ser indicados. Puede haber algún tipo de modificación. Ya, gracias. Muy bien, don Tito, continuamos. Muchas gracias, Alfredo. Saludos a la manada. ¿Quieres pasar palabra? Sí. Igual quisiera darle las gracias al consejo y al alcalde, igual al gran trabajo que hace la oficina de discapacidad, que nos da todo el apoyo y todas las gestiones que nos ayude, que igual de repente necesitamos alta ayuda de nosotros. Así que, muchas gracias. Bien. Gracias. Don Bernardo estaba grabando por si acaso, si pedían algún momento o algún ascenso, pero no le resultó la grabación. No, ya la tengo lista. Muchas gracias, Bernardo, igual, te dan trabajo. Gracias. ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno, el segundo punto es una solicitud de transferencia de la Agrupación Cultural y Turismo Rural Río de la Plata. Ellos, en el objetivo, implican, ¿no es cierto?, por el déficit hídrico y apoyo a 6 familias del sector, obviamente del Río de la Plata, para la adquisición de estanques de agua para 6 familias. Se adjuntan, ¿no es cierto?, los certificados correspondientes, el listado de los beneficiarios, ¿no es cierto?, son 6 familias, acá se nombran los 6 integrantes de la familia, y la cotización, por un monto de 656.474, y ellos están solicitando un aporte de 600.000 pesos. Obviamente que todos saben, ¿no es cierto?, el problema que está acarreando, ¿no es cierto?, el tema del déficit hídrico, y esto va en ayuda, ¿no es cierto?, a 6 familias que, aparte, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana, también realizan actividad agrícola, ¿ya? Entonces la idea es apoyarlo, ¿no es cierto?, para que se pueda, ¿no es cierto?, estar dentro del listado del reparto de agua que se está realizando, y a su vez, ¿no es cierto?, aumentar su productividad, sobre todo en época ya que ya comenzamos ya septiembre, se acerca la primavera y sabemos que se aumenta, ¿no es cierto?, el periodo de escasez hídrica. Si bien tuvimos un invierno bastante lluvioso, pero los datos, ¿no es cierto?, reflejan que no es suficiente aún. Debería llover, ¿no es cierto?, sobre el nivel, más o menos 5 o 6 años de forma prolongada, para poder alcanzar los niveles óptimos y no tener este problema que está acarreando no solamente a la región, sino que a nivel país. ¿Alguna consulta, colegas? No. ¿Alguna votación? ¿Me quedo claro? Sí. No hay consulta. Muy bien, vamos a la votación entonces por la transferencia de recursos, concejales, para la Agrupación Cultural
y Turismo Rural, Río de la Plata, RUT 65.030.673-2, con 600 mil pesos para apoyo a 6 familias del sector con estanque de agua debido a déficit hídrico. Los beneficiarios ya están mencionados, son 6 familias. Por mi parte, apruebo. Apruebo. Antecedentes ID 157710 para complementar e ID 157709. Muchas gracias, Otito. Muchas gracias, alcalde, concejales. Muy bien, vamos con la Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Rentas y Patentes, que presenta la solicitud de otorgamiento de patentes de restaurante diurno y nocturno al contribuyente comercial Álamos Spa, RUT 77.067.249-K, representado legalmente por don Eduardo Javier González Kir, RUT 17.124.878-7, ubicada en la ruta U966, kilómetro 2 de la comuna de Curranqui. Según se detalla a continuación, 1.1, restaurante diurno y nocturno, con expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados. Los restaurantes diurnos que cuenten con este tipo de patentes podrán realizar espectáculos en vivo. Valor de la patente 1.2 o 1.2 UTMs, clasificación C, antecedentes y de 157831. No lo dejé nada en el libreto. No, siempre hay algo que explicar. Permiso. Sin embargo, de rentas y patentes. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejales. Sí, bueno. Como se les prometió, seguimos con los emprendimientos, gracias a Dios. Tenemos la solicitud, como bien decía nuestro alcalde, de comercial Álamos S.P.A., que está representada legalmente por Eduardo González Kirt. Este es un emprendimiento. Jessica Corazón, si puede proyectar las fotitos, ¿puede ser? ¿No? Ah, ya. Pero los concejales tienen fotos en su mano. Ah, las tienen. Sí, bueno. Sí. Sí. Bueno, este es un emprendimiento de esta persona que está alrededor de hace bastante tiempo para tratar de sacar adelante, digamos, su proyecto, que gracias a Dios ya ha cumplido con todos los antecedentes que nos exige la ley, ¿cierto? Que es la 3063, que es la ley de rentas municipales, y por otro lado la 19.925, que es la ley de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Cumple los requisitos, ya tanto con la dirección de obra, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el tema de emplazamiento, y por otro lado los distanciamientos, ¿cierto? Que en este caso no opera porque es un restaurante que se consumen bebidas alcohólicas dentro del mismo sector y no se expende, o sea, no es para llevar hacia afuera, sino que lo consumen ahí mismo. Tengo que señalar que esta persona está solicitando 4 tipos de patentes, que es mercado particular, que es pastelería, restaurante diurno y restaurante nocturno. Como estas dos últimas son patentes de alcohol, se requiere acuerdo de consejo, ¿ya? Las otras dos no. Estas personas ya tienen su resolución sanitaria, ¿cierto? Como corresponde, ya está aprobado por la Seremi de Salud, ¿cierto? Sin embargo, nosotros como Departamento de Rentas y Patentes quisimos pedir un pronunciamiento a la Dirección de Tránsito por el tema del tránsito vehicular y peatonal que hay en la zona. No con el afán sino con la finalidad de poder tener la seguridad de aquellas personas que concurran, digamos, a hacer las compras y eso conlleva. Este lugar está ubicado en lo que era antes la fábrica Dos Álamos, que es muy antigua, ¿cierto? De todos los que vivimos acá. Claro. Y por la curva justamente, lo que nos dice nuestro director de tránsito, que ustedes tienen en el oficio, ahí en su expediente, que generalmente los estacionamientos se hagan en forma de culatados, ¿cierto? Porque tiene una visión amplia para ambas partes, cosa de poder, ni Dios lo quiera, futuro que se pueda... Para que la salida sea más segura. Exacto, correcto. Para que sea más segura. De hecho, se le va a pedir al director de tránsito que oficie al dueño del local, ¿cierto? Y coloque sus locales, sus letreros respectivos, que ya se hizo esto en terreno, pero de todas maneras, para reafirmar aún más, vamos a oficiarlo, ¿cierto?, para que se tengan las medidas del caso. Por otro lado, cabe señalar
que se hicieron las consultas correspondientes a Carabineros de Chile, lo cual dice que es factible el local instalarlo en ese lugar. Y por otro lado también se hizo la consulta respectiva a la Junta de Vecinos, que gracias a Dios ya están un poquito más activas, y en la cual dice que todas aquellas personas están de acuerdo, digamos, con el emprendimiento para que se ubique en la zona. En vista y considerando de todos los antecedentes que se exponen, nosotros solicitamos el apruebo de estas patentes, ¿cierto?, para que posteriormente sean giradas. Sin lugar a dudas, tengo que hacer presente que este local tiene una connotación muy especial. Es muy bonito, es como un street center, donde hay un conjunto, ¿cierto?, de actividades económicas que están en una misma infraestructura. Es un local donde las personas van a poder ir a servir un alimento preparado, consumir una bebida alcohólica, si eso se lo permite. Por otro lado, pueden ir a consumir, a comprar cosas de mercado particular, por ejemplo. Claro, o los chocolates, que tienen chocolates muy finos ahí. O la pastelería, que las hacen ahí mismo ellos. Que es una patente industrial, ¿cierto? Ellos mismos fabrican los pasteles, que se ven muy ricos. En las fotos sale, así que ahí es algo novedoso para nuestra comuna, algo diferente. Hay que apoyar los emprendimientos para nuestras personas acá. Así que lo dijo usted, eso es la foto. Sí, la queríamos proyectar, pero no hay fotos. No, pero sabemos. Y es fácil que ver. No, sale todo el éxito, no, pero lo hacemos siempre acá, ¿cierto? Cada vez que hay un nuevo emprendedor y que realiza este tipo de actividades, lo mínimo que puede hacer es desearle el éxito y por lo menos ir a comprar ¿cierto? A su local. ¿Una comisión allá y conocemos el local? ¿También? Ellos estaban funcionando, entiendo yo, señor. Sí, pero faltan algunas cositas. Ahora se va. Pastelería, desayunos, autosantos. Sí, sí. Funcionaban en la medida que podían. Sí, pero... Perfecto, pues no voy a hacer eso todo el éxito del mundo, nomás que también no por ese tema. Vamos a ir a comer empanadas para allá, apenas podamos. ¿Sí? ¿Alcalde? Sí. Gracias, alcalde. Bueno, buenos días, colega Margot. Como nosotros, por aquí está cambiando, sí, en forma acelerada. Y yo celebro que nuestra propia gente, porque ellos son de la comuna de Porranque, quieran invertir acá. Y bueno, este va a ser un local multipropósito. Exacto. Me parece súper bien. Hay que irse adecuando a los tiempos. Y nosotros disponibles para apoyar este tipo de emprendimiento. Y que nos cambie la cara también, porque se está transformando en un polo de desarrollo por ranking. Y después vas para la carretera y te vas para Puerto Octay. Entonces, yo los quiero felicitar. Y de nosotros, yo creo que como cuerpo colegiado, siempre estamos disponibles acá. Enviarles los saludos. Bueno, mi nombre, no sé, mis colegas igual, siempre disponible para que nuestra gente de Porranque se crea, ¿cierto?, en su emprendimiento y empujarlos hacia allá, y qué mejor que hoy día ya estén listos ellos con su patente. Sabemos que siempre la autoridad sanitaria se demora su resto y no debería ser un poco más acelerado el proceso, pero bien, mucho trabajo para ellos, mucho éxito, y que vivan los emprendedores. Muchas gracias. Don José Luis. Bien, breve nomás, igual estamos, yo creo que todos, no solamente los que hablamos acá, sino que todos estamos contentos que esto ocurra. En estos tres locales comerciales que se han presentado últimamente, el Hotel Donen, la fábrica de cerveza y este, son 4x3, son 12 patentes comerciales. Sí. 12. ¿No es menor? 12 patentes comerciales. Ahí se va dinamizando, ¿eh? Y eso, hay otros valientes, claro, que no están muy seguros. Claro, y gran parte de los productos que ellos tienen o requieren como materia prima, gran parte son comprados aquí en Porranque también. Otros los comprarán fuera, que no lo encontrarán acá, pero gran parte de estos negocios, la leche, para hacer los pasteles, la crema, todo eso es comprado acá, por ejemplo, entre otras cosas. Así que eso también trae otro polo de desarrollo. Así que yo creo que esto hace la diferencia. Como dije, me alegro que el municipio siempre esté presto para estas cosas. Algunos detalles, algunos comerciantes pueden tener una mirada distinta, pero
la ley obliga a, por ejemplo, a que ahora tenga una mirada muy técnica, y eso es bueno por ellos mismos. Al principio como que se toma medio penca la cosa, pero es bueno por ellos mismos para que funcione todo. Somos los llamados a trabar todo. Como para que se, como para que ellos mismos tengan ese negocio en forma estable. San Pablo, Puerto Octay, fueron fundados en 1800 y tanto, tienen, pero harto más, como 50, 60 o 70 años, en algún caso, más vigencia que Purranque. Y no es por desmejorarlo, pero algo pasa en Purranque, afortunadamente, de que la gente se está atreviendo a invertir. Puede ser que nos ayude la carretera también, la carretera que está más cerca. Así que felicitar, porque esto, fíjense, si nosotros pudiéramos hacer una proyección y SECPLAN capaz que tenga una proyección más, de aquí a 20 años esto se va a transformar. ¿Quién tiene plata para comprar un sitio todavía al otro lado de la estación y la capacidad de esperar unos 10, 15 años? Créame que va a ser un tremendo negocio, porque se van a no solamente duplicar, sino que muchas meses alguien que tenga la paciencia o las lucas de esperar 10, 15 años, ¿cierto? Sitio. Purranque va a tener una plusvalía, está teniendo más que otras comunas, sí. Pero en el futuro, 10, 15 años, que en el concierto nuestro puede ser mucho, pero no es nada realmente en la vida. Nada respecto de la historia de las grandes comunas. Grandes comunas, así que va creciendo a paso acelerado. El municipio siempre está dando muestra de la agilidad que nos echaba, sino que dice, mira, mejora esto, hazlo así, hazlo así, por su bien. Y una vez que está todo listo, lo pasa rápidamente acá y todos estamos contentos de aprobar. Así que, feliz alcalde. Feliz. Sí, feliz. Y la patente es generada rápida también, ¿no es cierto? Al tiro. Feliz. No, básicamente igual, sumarme, buenos días. Okay, sí. No, sumarme igual a las felicitaciones y para la señora Nelly, para Eduardo, ¿cierto? Somos contemporáneos en el colegio, porque son vecinos también que uno conoce acá de la comunidad. Estos chicos de Cristo. Del barrio. Del barrio. Ahí somos vecinos con Cristo. Somos vecinos. Hola, colonia. ahora me avecindé en Calle Crucero. Ah, ya, colonizar allá también. Pero acá tengo a mi mamá. Y un camino. Claro, una cuidado, cuidado con la casa. No, una es mi madre y la otra mi esposa. Porque la segunda gasta más que la primera. se lo dice un ferretero. De las casas me refiero, de las casas me refiero. Bueno. Como sabe el cura que predica. No, y fíjese que estos son locales que también, aparte de ser lugares de esparcimiento, le dan un toque cierto de identidad a la comuna. O sea, ver acá los Pujen es parte igual de lo que es la identidad de Purranque, de la zona sur, sobre todo de la provincia de Osorno y Llanquihue. Así que feliz. Hace unos días atrás visité Cervezas Clase. Clase se llama. ¿Clase o Clase? Clase. Clase. Porque se me pegó una vueltecita, es un curioso de fundir. ¿Dónde ir? Y uno se alegra porque ya hay dónde ir. Sí. Sí, pues entonces. Y hay más panorama. Hay más panorama. Así que, con gusto, al menos este concejal, y yo creo que ningún concejal acá se podría poner a una iniciativa como esta. Así, eso es que nada, bueno. Gracias, Renato. Gracias, Alicia. Sí, alcalde, gracias. Mira, solamente dos cosas. Primero, felicito justamente a las personas emprendedoras, y en este caso especial conozco muy bien la familia, era parte de mi entorno anterior, y son muy empeñosos y tienen una mano divina para lo que es la repostería, ¿ya? Y lo que más me gusta, la calidad con que se están incorporando las cosas a Campurranque. Sí. Una calidad que llama a ir a verlos y a visitarlos. Sí. Y eso es súper importante. Y lo otro, que nuestro municipio sea siempre amigable para poder sacar estas cosas a tiempo, ejecutarlos a tiempo, y obviamente que comiencen luego con sus emprendimientos. Así que gracias, Margot, por lo que nos trajiste, y yo creo que hay que felicitarnos más a todos nuestros emprendedores. Muchas gracias. ¿Alcalde, me permite un poquito? Sí, señora Lidia, ¿no? ¿Ariel?
¿Sí? No, no, ustedes. ¿O en referencia a lo que decía la señora Lisa? No, no, al final. Yeah. Sí. No, señorita Camargo, felicitar a través suyo también la familia, bien conocida la familia González, sí. Ellos son oriundos de aquí, de la calle Arturo Prat. Sí. Vienen, yo estudié con Karina, que también tiene su emprendimiento acá. Con Cristian Rodríguez, así que uno los conoce de años, el que ha nacido aquí en Porranque, que no los conoce, quiere decir que no he vivido por estos lados, porque ellos son bien conocidos, así que más que nada desearle el éxito en el trabajo. Sabemos que ellos son emprendedores de muchos años, son gente luchadora también, y no, porque es importante que lleguen este tipo de emprendimientos a Porranque, para dar más alternativas, abrir el abanico, como decía el alcalde, de posibilidades donde uno puede disfrutar con su familia el fin de semana. Sin duda, todos los que están como Dones o Glass tienen muy buenas presentaciones en sus alimentos y son de muy buena calidad. Así que, por lo tanto, yo creo que también darle la bienvenida a ellos, a este amplio abanico, ¿cierto?, de posibilidades donde podemos disfrutar los correctivos. Muchas gracias. Sí, bueno, perdón, colectamos sí, no, para bueno, sin lugar a dudas aquí se han ido manifestando varios emprendimientos, hay algunos que no pasan por esta mesa, pero es importante destacarlo también, porque cuando nosotros como encargada de este departamento de rentas no podemos acoger a lo que es del común de las personas que vemos, cierto, con recepción diferente, todo lo acogemos en la microempresa familiar. Es por ello también que no hace mucho tiempo, hace como una semana atrás, se inauguró también el envasado de agua manantial. Que sí, tomaron una vueltecita ahí arriba. Que es un señor que viene, que es oriundo de, o sea, él vive en Santiago, pero se iba... Ella es santiaguina, él de Concepción. Sí, se han subido sí. a la capital, se aburrieron de todo. Y se vinieron y probaron así, pero la buena de Dios. Y ahora son turmanquinos sí. y va a llevar esa agua mineral o agua de manantial. No, agua de manantial, no es... Agua purificada. Agua purificada. Se va a llamar guayusca. Así que ellos tienen una perspectiva para poder exportar esa agua y también comercializarla a nivel nacional. Para que ustedes sepan que es algo... Y va a llevar el nombre de guayusca. Y agua purificada sí. de verdad, ¿eh? Porque tiene una sí, máquina ultra moderna, así, pero filtra hasta el... último microbio. Exacto, entonces son cosas compiten con las grandes marcas. Sí, claro, en nuestra comuna va cada vez desarrollándose más. Nosotros como departamento de rentas, que ahora está Jessica trabajando conmigo, tratamos de que todas estas cosas funcionen, pero lamentablemente no somos nosotras solamente. Aquí intervienen entes públicos distintos como reducción de obras, sí. ¿cierto? Sí. Servicio de salud, el tema de servicio de puestos internos. Y que lamentablemente para que nosotros lleguemos a esta instancia necesitamos aprobar todo lo otro. Así que al menos nuestra función de nosotros es tratar de agilizar lo más posible. Es por eso que después de aprobar yo necesito que nuestro jefe y la señora aquí secretaria nos firmen los decretos para que podamos firmar si así fue el permiso. Eso, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno, nos retrotraemos al tema del café market Dos Álamos. Es por lo que tenemos que aprobar ahora enseguida, y yo también, bueno, muy contento de que haya más emprendedores, porque es un círculo virtuoso, ¿ya? Donde uno, o tres, o cuatro, o diez se envalentonan, otro dice, antes que estar solo y ser el pionero, dice, ahora sí, porque si los otros lo hicieron, yo también puedo hacerlo, y eso va generando una especie de carambola, ¿ya? Y le hace muy bien a Porranque, porque dentro del concierto... Sí, un círculo virtuoso. Dentro del concierto de las comunas de nuestro tamaño, Urranque va adelante, va cinco pasos adelante, y eso se agradece porque se ha vuelto ya gravitante de acá en nuestra zona, y eso lo sabemos, con mucho respeto a comunas vecinas, pegadas a nosotros, que yo quiero muchísimo, pero Urranque ha crecido enormemente. Todos hemos estado ligados, algunos de nacimiento, otros por adopción, y hemos vivido muchas décadas acá en la comuna de Porranque, y hemos visto y somos testigos, como la inmensa mayoría de los porranquinos, incluso que están viendo el canal, de cómo ha ido creciendo en los últimos años, ¿ya? Así que si alguien se expresa negativamente, bueno, eso es parte seguramente de la naturaleza del individuo o aquella persona, hombre o mujer, pero que nos refleja una realidad de lo que es realmente Porranque. Podemos estar muy desconformes a veces de una gestión, desconformes del municipio, porque a veces hay personas que se levantan
así como, como amanece el día de repente en el extremo sur, pues, sí, siempre feo, siempre malo el día. Entonces, bueno, uno trata de entender porque hay personas que arrastran muchas cicatrices, a lo mejor a veces en la vida les cuesta reponerse y por eso es que ven así. Pero en general, si somos positivos, sin a engañarnos y vemos de forma pragmática la realidad que tenemos, porque de verdad yo, desde mi forma de ver, ha crecido basado en muchas cosas, no solamente en las obras civiles, sino que también en la gestión social y económica que se desarrolla. Yo, por lo menos, no soy autocomplaciente ni nos autofelicitamos porque eso es gestión de cada persona, pero nos sentimos agradecidos de la vida de formar parte de esta comunidad. Alcalde, antes que aprobemos o que vayamos a la votación, quisiera no dejar pasar esta oportunidad de felicitar también a una emprendedora que abrió una tienda de ropa exclusiva aquí en el terminal del señor Escarte, Teresa Rosa, que también ella con mucho esfuerzo, mucha hora por año, recolectora de frutas y mire dónde está ahora, tiene su tienda exclusiva, así que no quería dejar pasar la posible. A propósito de los emprendedores. Sí, quiero hacerle un poco competencia a don René acá con la historia. Hace apenas 50 años yo pude ver y caminar ahí haciendo equilibrio en Purranque, soleras de madera, en calle Bulle, en la población Carrasco. Soleras de madera, eran como los durmientes que traían pegando, esa era la solera. Como los pueblos del oeste. Esa era la solera. Y hacíamos equilibrio con los carros ahí. ¿Quién corría más rápido sobre la solera de madera? A veces nos sacábamos lo que tiene el gallo arriba de la cabeza, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, colega. Vamos a la votación. Por entonces aprobar la solicitud de otorgamiento de patente de restaurante diurno y nocturno al contribuyente comercial Álamos Spa, reitero, RUT 77067249K, representado legalmente por Eduardo Javier González Quien, RUT 17124878-7, ubicada en la ruta U966, kilómetro 2 de la comuna de Purranque, según se detalla a continuación. 1.1, restaurante diurno y nocturno, con expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados. Los restaurantes diurnos, recordemos que cuentan con este tipo de patentes, podrán realizar espectáculos en vivo. Valor de la patente 1,2 UTM, clasificación C, antecedentes ID 157831. Apruebo. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Margot, por esta es patente. Vamos con de inmediato la siguiente parte de la tabla. ¿Ya? La foto. Ya, vamos de inmediato. La foto. Acá, gabinete. Gabinete, ¿no? La fotito. Ah, son varias. Que venga Nicolás. José Luis. ¿Quién es Nicolás? Se llama, yo pensé que... Porque aquí sí que estaba hablando del otro, Nico. La ruta del emprendimiento. Sí, por demás. No, sigamos hablando del emprendimiento, partimos jugando el sábado. Y dormimos en el Dones. No, el primero al nocturno y después al Dones, porque hay que dormir después. Empezamos con el desayuno, almuerzo y cena. Somos de ¿24 horas? Sí. Uno para el canal Nadie TV, el otro el radio La Colonia. ¿Está grabado? ¿Está grabado? Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Gracias. Y el periodista de la Muni no aparece nunca. En la radio. Ah, está en la radio. Ah, mira, pudiera. Hoy es jueves. Sí.
Muy bien. Vamos con la siguiente materia entonces, punto 4, materia de iniciativa de los concejales. No hay de momento, pero cuando se recibe, no hay, perdón. No sé si me apoya algún concejal, me gustaría materia de iniciativa de los concejales, si me pueden presentar el programa PESPI. Ya. Y el programa especial de pueblos indígenas. ¿Sí? Ya lo había solicitado. Sí, pues, pero no lo habíamos puesto en la materia de iniciativa del concejal, entonces nos colocamos a presentación. ¿Sí? Programa PESPI. Programa especial de pueblos indígenas. Sí, muy bien. Programa especial de salud pueblos indígenas. ¿Y por qué no lo dejamos en Pepsi mejor? Sí. Yo como sí, no, sí, de la Comisión de Desarrollo Comunitario, voy a echar a solicitar la presentación del programa Vínculos, que lo había solicitado en algún momento, pero no. Ningún problema. Ahora, ¿en qué consejo lo definen ustedes? Pero sí, iniciativa nuestra. Hay otro apoyo en la discusión del vínculo. Tienen que ser dos consejales. Yo los apoyo. Muchas gracias. Bien, bien. Yo también necesito apoyo para ver. No lo voy a decir, güey. Es broma, es broma. Gracias, concejal. Consejo. Ya, ¿estamos? Sí. Perfecto. Están en la materia de la iniciativa de nuestros concejales, correspondencia recibida, estamos ok. Vamos al punto 6, correspondencia despachada. Ordinario 2576, en forma puntos varios, sesión ordinaria 1019 antecedentes y de 157827. Ordinario 2577. Solicita informe sesiones ordinarias 1019, antecedentes y de 157825, informe de adjudicación de licitaciones públicas y privadas, contrataciones y selección. No hay. Punto 8, informe del alcalde. Solo el seminario de protocolo de actuación para situaciones relacionadas a drogas en los establecimientos educacionales, Senda. Esto se realizó en el Teatro Municipal. Punto 9, informe de comisiones de trabajo. No hay. Y temas varios. Por eso está concejal. Hoy día partimos por doña Lidia. Gracias, alcalde, por este espacio. Paso. Sí, por favor. No más, alcalde. Ah, perdón. Puntos varios porque tuvimos consejo bien. El martes y después. Sí, sí, es como muy encima, pero hay que cumplir con la tabla. Sí, sí. Pero no, entiendo. Paso. ¿Pasa? No pasa. ¿No pasa? No, alcalde, solamente consultar algunas cositas ahí. Beca de movilización para la educación superior. ¿Habrá alguna noticia al respecto? ¿Pronto? ¿Cuándo? Sí. ¿Bases? Sí. Durante este mes, concejal, ya se están elaborando las bases para ser llamada a comisión y podamos ver en conjunto las bases. Ya. Solamente quería saber más o menos. Entonces, ¿debería estar más o menos cuándo? ¿En octubre saliendo? Más o menos, sí. Ya. Como medio de octubre. Ya. Porque para que hagamos todo el trámite administrativo, primero pasar por comisión, después pasar por concepto y después de conjunto. Uno muy breve, es más que una consulta. Mira, consulta también, director de desarrollo comunitario. Presupuesto participativo. ¿Ya? ¿Calendario? ¿O en qué va? ¿Están en qué estado? Yo entregué ya el calendario y parten el día lunes. ¿El lunes parte en la...? Sí. Pero... ¿No sé si nos podrán de alguna forma...? Sí, lo que pasa es que estábamos... Lo que pasa es que ya se hizo la confección, estábamos armando el calendario con la participación del equipo de IDECO y ya comenzamos el día lunes 5, martes, miércoles y jueves y se retoma el día lunes 12 las votaciones. Ya. Así que se les va a hacer llegar durante el transcurso del día el calendario para que también ustedes puedan participar y a su vez también hacer discusiones. Ya. Son 42 organizaciones que postularon este año. Ya. Hay sectores donde va a haber votación y hay sectores obviamente que solo participaron una agrupación. Ya. ¿Ya? Pero igual se tiene que hacer el proceso. Y eso lo estamos haciendo de esa forma para no extender tanto los plazos, para que podamos entregar los recursos durante el mes de octubre para que tengan tiempo las organizaciones para la ejecución. Quisiera solicitar, estimado alcalde, nunca lo he solicitado en consejo, tal vez sí, un informe de todos los puntos varios que he presentado yo desde que asumí como concejal. Ah, ya. Por favor, yo se lo voy a dejar un ratito, pero no tengo la hojita de puntos, y tengo la hojita de puntos varios. ¿Puntos varios? Sí. ¿Puedes hacer la revista? Todos los puntos varios que
presentado yo como concejal desde que subí y bueno, también los informes que tenemos. También los informes, junto a varios de informes presentados desde que asumí el cargo. Exacto. ¿Ya? Eso, estimada secretaria municipal de Estimado. Muchas gracias, concejal. Concejal. Sí, alcalde, yo quiero solicitar las actas de fiscalización y o supervisión del Servicio de Salud Osorno al programa Vida Sana los años 2021 y 2022. ¿Ya? Y solicito una reunión de comisión de régimen interno para el primer consejo de octubre, para ver el asunto de tránsito. Ahora estamos llenos de cosas que se por eso no lo quiero. ¿Ya? Y reitero también la respuesta de mis puntos varios, que ya lo vi con secretaría y se supone que me van a hacer llegar la información igual. Porque hay puntos varios. Concejala, entiendo entonces que usted también solicita la misma información. La misma información. Del concejal Cañete. Sí, que yo lo mismo anticipadamente, sí, pero lo voy a dejar aquí para que quede constancia. Que ambos están solicitando, sí, los varios y los informes desde que asumieron sí, sus cargos. Sí. Disculpe, no sé si quería solicitar también comisión de salud. Yo comisión de educación, que se me fue. Pero la comisión de educación la quería conversar con ustedes porque estamos con el plazo más o menos por el tema del panel. Lo podemos pedir dentro de la. Pero como las comisiones pueden ser, sería. Sí, podríamos analizar eso antes del. Antes del ciclo, del 18. Porque vamos a estar hartos días los comisiones. Déjala establecida. Van a tener hartas actividades, entonces. Sí, ahí a lo mejor van a haber espacio, así que déjala establecida. Déjala pedida y ahí vemos la fecha. Por favor, nos quedamos un punto porque veamos la fecha. Pero déjala pedida. La de régimen eterno, bueno, por favor. Eso era lo mío, alcalde. Con tal que no haya viajado. Don José Luis. Bien, breve, me imagino que usted tiene, y todos tenemos conocimiento, se ha publicado un poste de luz que está chocado por alguien o fue golpeado por alguien en calle Tomasburgo por los departamentos, lo han publicado varias personas. ¿Se le habrán comunicado a Saeza de eso? Sí, está comunicado. Sí, está comunicado a Saeza y Saeza sabe. Entonces. Es que sabe la importancia de eso, porque la gente piensa que es el municipio. Una vez que el municipio informa, ya, como dice Poncio, el piloto, se lava las manos y ya. Bueno, o sea, ellos tienen que ver con eso. Pero el común de la gente piensa que el municipio tiene que andar haciendo esas funciones que no, que le corresponde a Saeza. Y ese poste lleva harto tiempo, bueno, son Saeza. Estimado vecino, estimada vecina, quien no cumple con cambiar o arreglar ese poste chocado o golpeado. Pero por algo. El departamento correspondiente o los departamentos correspondientes tienen que ver con seguridad pública y tienen que ver con tránsito, obvio. Que si bien no es menester nuestro, no porque no queramos, no nos corresponde, no, pues. Porque tiene que ver con temas también de ingeniería. Así es. Hay que cambiar, sí, un poste, no es que uno de nuestros comandos, como le decimos nosotros, que tenemos en el departamento de operaciones, se sube arriba porque son personas que no están certificadas. No, sí. Por la no, pero era para eso, alcalde, como. Tenemos que informar. No, como para asegurarme de que ya se informó, parece, y eso está bien. Ya. Eso, gracias. Perfecto. Disculpe, alcalde, entonces entiendo que en el presente consejo se han solicitado por los concejales tres comisiones. Una de régimen interno, otra comisión de salud y otra de educación. ¿Nada más? Hasta el momento eso. ¿El objetivo de la de régimen interno sería? ¿Ver las comisiones? ¿De nuevo? Sí, pero porque queremos agregar una. Ah, ya, yo no sabía. ¿Y el documento? Sí. Y analizar un documento. Incorporación, comisión. Tránsito. De tránsito, ese sería el objetivo. ¿A qué direcciones las van a. ¿A quiénes van a convocar? Sería el director de tránsito. Ya. Y ahí en ese régimen analizar el documento de la confirmación. Sí, de la confirmación de la asociación regional. Sí. Regional. Regional. Concejal y alcalde. Hay una situación regional de concejalía de alcalde. Si quiere formar y nos enviar un documento, eso lo vamos a analizar también a la régimen interno.
jurídica. Comisión de Salud, ¿cuál es la finalidad? Lo que pasa es que los directivos después me preguntan para qué, claro, ¿para qué tienen que para prepararse. Y he tenido algunas diferencias con colegas cuando he sido poco claro. Específico. Sí. Queremos hacer, no podíamos hacer salud, queremos conversar un poco más profundamente con los estudiantes del programa Vida Sana, con los estudiantes del programa Vida Sana. Profundizar materias del programa Vida Sana, ¿cierto? Y aparte también vemos otros temas de salud ahí que hemos conversado en otras ocasiones. Otros. Ahí también la política de recursos humanos igual es muy importante. Con los ejecutantes del programa Vida Sana. Alcalde, les puedo preguntar a los concejales. Espérenme un poquito. Sí, por favor, es que a un tito igual quería intervenir. No, pero sí, yo soy ejecutante, me dijo usted, que yo después me confundo y ustedes me reclaman a mí. Y bueno, obviamente el tema de la política de recursos humanos también. Ya lo tome nota. Eso. Educación para él. Vale. Ya estaba conversado con Lupita, así que ya sabía que íbamos a tener. ¿Algo más, concejal? No, eso solamente. Gracias, alcalde, yo ya tengo claro. Esto sería un acuerdo. Un acuerdo, tiene que ser un acuerdo, si no, no. Sí, ya. Perdón, Andrea, disculpe, antes de ya que están en la pedida, el presupuesto. ¿Cuándo lo aprobamos? En octubre. Ya están en la pedida, voy a tener. Se presenta y antes del 15 de diciembre se aprueba. En octubre empezamos a hacer el seguro detallado. Esos son varias comisiones. Yo me voy a cambiar de camisa. Que me aclarara el concejal Gabriel Cañete si usted quiere que yo venga con todos los integrantes del programa Vida Sana o quiere que hablemos del programa Vida Sana. No, con todos los integrantes del programa Vida Sana. Traerlos todos para acá. Es que justamente. Vamos a buscar un día así que. Sí, eso, porque necesito programar con la agenda. Que no sea donde vayamos a interrumpir la atención. Sí. ¿Podría una idea? Que tú les preguntes inmediatamente una posible agenda y después nos comunicas para que le consultemos a los concejales unas dos o tres fechas probables. ¿Me parece eso? Sí. ¿Está bien? Claro, porque son archos, entonces son las variantías que se dejan de hacer. Larga también, porque tenemos que ver los otros temas de. Tenemos que dictar un día a la mañana. Solo salud. Sí, es que por eso me llama la atención que quieran tener a todos los integrantes acá. No necesariamente se va a demorar tanto con cada. No, porque van a haber otros temas que son muy relevantes, pues, que hay que tratar en esa. Hay que ordenarse nomás ese. Pero queda claro, si no sube su rol fiscalizador. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, don Pito, ¿quería agregar algo? Muy breve, sí, ya. En relación a una consulta que hubo el consejo anterior, en relación a las podas, por si acaso se están realizando el tipo de trabajo de podas, sí, que sería, se estaban trabajando acá en la plaza y ayer se suspendió el trabajo porque el equipo, ¿no es cierto?, se está enfocando a lo que es al tema del plebiscito, ¿no es cierto?, a acomodar todo lo que el equipo, y se retoma en el próximo día martes, ¿ya?, con los sectores que quedaron sin cubrir, ¿no es cierto?, durante la primera etapa. Y gracias. Los equipos igual están trabajando aquí en la plaza por el tema de. ¿O los mismos en la administración? Administración, alojamiento. No, eso es de operaciones. Sí. La administración. Muy bien. El equipo de Diezmados anda trabajando en los colegios. Ya. Perfecto. Muy bien. ¿Tuve algunos reclamos? Sí, porque ahora. Quedaron sin sombra. Sin sombra, sí, está, sí. No, querían retirar los vehículos primero. Sí. Y después ahora que no tiene sombra. Claro, pedían que se podaran por el tema de. Podríamos hacer los reglamentos para que se esconda el sol, ¿es cierto? Sí. Era la única alternativa que no iba quedando. En esa parte. Ahora vamos a tratar por eso.
Muy bien. Colega, vamos a tomar acuerdo entonces para realizar, según lo acordado entonces, los régimen, el régimen, la Comisión de Régimen Interno, Salud y Educación. ¿Ok? Apruebo. Sí. Apruebo. Apruebo. Muy bien. Ustedes van a determinar la fecha. Sí. ¿Ya? ¿Tenemos más temas? No. No. Muy bien, queridas concejalas, concejales, sin más temas que abordar, vamos a dejar hasta aquí, vamos a proceder al cierre de la sesión ordinaria número 1020 de este día jueves 1 de septiembre de 2022, el inicio ya de nuestro mes de la patria, siendo exactamente las 12 horas con 24 minutos. Y pasamos.